martes en su asistencia a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde se dio apertura al debate. Señores, la zona donde se realiza el evento está fuertemente custodiada. Conectamos con nuestra periodista desde el lugar, con Xiomara Brito, con más detalles. Adelante, Xiomara. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bajo estrictas medidas de seguridad, iniciaron este martes los debates en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fuerzas policiales y unidades especiales de la ciudad de Nueva York bloquearon hasta 4 cuadras en los alrededores, donde se apostaron ciudadanos de diferentes países, los cuales protestan por varias circunstancias. La agenda del presidente Luis Abinader inició a las 11 de la mañana con una ronda de reuniones bilaterales con sus homólogos de Guatemala y Ecuador. Posteriormente, el mandatario sostuvo una reunión bilateral con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. El mandatario está acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto Álvarez, el administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, así como el embajador dominicano ante la ONU, José Blanco. Para esta tarde, el jefe de Estado se reunirá con profesores de la Universidad de Columbia City. A las 5 de la tarde encabezará el acto de presentación de las nuevas oficinas del Banco de Reservas en Nueva York, donde serán anunciadas diversas facilidades para los dominicanos residentes en este país. Mañana miércoles será la intervención del mandatario ante la ONU con el turno número 12. Por supuesto, Medios Telemicro continuará dando cobertura continua a este viaje del presidente Luis Abinader a la ciudad de Nueva York. Por el momento es toda la información. Retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Xiomara Brito. Seguimos con el tema.